quisiera empezar diciendo que hoy todos somos Reyes Maroto. Hoy todos somos Reyes Maroto. Quería empezar así, compañera, además de dar la bienvenida a todos los que nos habéis querido acompañar, a todos los vecinos y vecinas del barrio de Loranca de Fuenlabrada, a todos los miembros del Partido Socialista de Madrid, a todos los miembros de la candidatura socialista. Quería deciros que, Reyes, no has podido venir a mejor sitio en un día en el que ese susto que te has llevado, ¿no?, que antes comentabas con los medios de comunicación, a los que todos nos hemos asustado, a los que todos nos hemos sentido, nos hemos solidarizado, y la carta que iba dirigida a ti la hemos recibido todos con el más absoluto repudio a la intolerancia. Quiero decirte que no has podido venir a mejor sitio que a Fuenlabrada. Pero mirad, a mí, comentaba antes de bajar, comentaba con Ángel, comentábamos con la ministra, comentaba con Mónica, ¿no?, que esto nos ha cambiado a todos la vida. Nos ha cambiado a todos la vida de un día para otro. Yo he venido aquí a hablar, Ángel, a pedirte, a exigirte que cuando fueras presidente de la Comunidad de Madrid tenías una serie de deudas. Hay una serie de deudas que la actual presidenta tiene. Hace ya más de 13 años, si estuviera aquí Manolo Robles, ha podido venir por algún problema médico, si estuviera aquí nos lo recordaría, de más de 13 años que todavía estamos esperando la solución. Y yo vendría a decirte, Ángel, nos sentimos abandonados por la Comunidad de Madrid y necesitamos, más pronto que tarde, que entres en la Puerta del Sol para dar cumplimiento y para exigirte, Ángel. Es más, yo el día antes de las elecciones ya te anuncio que mandaré una carta. Digo, porque luego dirán que si la mando más floja o menos floja porque eres presidente, mandaré una carta antes de saber que vas a ser el presidente de la Comunidad de Madrid, exigiendo lo que se debe a la ciudad de Fuenlabrada. Y como sé que vas a ser tú el presidente, esa carta irá dirigida a ti, Ángel. Necesitamos más que nunca que seas el presidente de la Comunidad de Madrid. Y decía que a la familia socialista nos ha cambiado a todos la vida, de alguna forma, porque no vamos a poder hablar de eso. No voy a poder desgranarte hoy cada uno de las deudas que tiene la Comunidad de Madrid, porque rápidamente lo que nos hemos dicho es que algo está pasando en la sociedad en un momento como el que estamos viviendo. Algo está pasando cuando compañeros como el ministro Marlaska, como la compañera María, como el compañero Pablo Iglesias, como Reyes Maroto, están recibiendo esa serie de amenazas, cuando todos nos sentimos y todos somos susceptibles de recibir ese tipo de amenazas por el mero hecho de defender nuestros ideales. ¿Quién me iba a decir a mí, en mi dilatada vida política, que íbamos a tener que defender la democracia tal cual? Yo creía que defendíamos la democracia día a día, cuando nos levantábamos, cuando nos poníamos a trabajar al frente de nuestros ayuntamientos, cada uno en su responsabilidad política, defendíamos la democracia. Pero ¿quién me iba a decir a mí que nos íbamos a tener que levantar un atril a decir que basta ya, que no podemos continuar en esta situación, que nos dedicamos a la política, defendemos nuestra ideología, y que lo que empieza siendo una tontería, lo que empieza siendo que la derecha de la Comunidad de Madrid va blanqueando y va diciendo que, bueno, son tonterías de la extrema derecha, se convierte en que unos ponen el dedo y otros cometen la auténtica salvajada de mandar esos anónimos. Y estamos, los socialistas, hemos dicho que basta ya, que hasta aquí hemos llegado, que no vamos a consentir más, que siempre hemos dado la cara y ahora más que nunca vamos a estar dándola y apoyando a los nuestros y apoyando a todos aquellos que luchan por la democracia. Y mirad, yo no voy a extender mi intervención en el día de hoy. Yo probablemente tenía que estar hoy demandando que abrieran los centros de salud de mi municipio para que vacunaran a las personas de mi municipio. Fíjate qué cosa tan simple, ¿no? Que no tuvieran que desplazarse más de 60 kilómetros para ser vacunados, y tengo que hablar de la defensa de la democracia. Hoy podría estar hablando de por qué no en el hospital de Fuenlabrada podían estar vacunando a mis vecinos y vecinas, y tengo que estar defendiendo la democracia, pero defendiendo la democracia con mayúsculas. Y ahí vamos a estar. Pero es más, hay debates y nos tienen la derecha acostumbrados en el blanqueamiento de la extrema derecha. Esto se veía venir, ya lo decíamos algunos, se veía venir. Unos señalan y otros cometen la atrocidad de cometer amenazas.
de cometer amenazas y esperemos que se quede en eso. Desde luego no nos van a chantar. Hemos trabajado mucho, duro y muy fuerte para llegar hasta aquí y no nos van a chantar. ¿Cómo no? Decía antes Mónica cuando me daba paso en Fuenlabrada. Hay quien dice que es el bastión socialista. Yo cuando vino la compañera Adriana le dije que solamente éramos una ciudad de trabajadores y trabajadoras, que sabíamos, que sabemos que el Partido Socialista es quien mejor defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso siempre hemos estado gobernando esta ciudad, desde los tiempos de Manolo de la Rocha, que también me acompaña. Manolo, seguiremos tu estela, seguiremos trabajando hacia el futuro. Hay mucho por hacer y ese proyecto que tú empezaste todavía no se ha terminado. Y voy a ir acabando, y me vais a permitir que haga la similitud. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a sufrir dos pandemias? La pandemia del coronavirus y la pandemia del fascismo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar en una situación como la que estamos viviendo? Pero también es cierto que nos dicen desde instituciones internacionales que contra el coronavirus, vacuna, y contra el fascismo, vacuna. La mejor vacuna es el día 4. Ángel, la mejor vacuna que podemos hacer no tiene que venir de fuera. La mejor vacuna la tenemos aquí, la producimos cada uno de nosotros. Y el día 4 de mayo tenemos que ir a vacunarnos contra el fascismo. A eso os invito a todos, amigos y amigas. Así que el día 4 de mayo, hacer que la democracia continúe siendo fuerte, con un presidente a la cabeza, con un presidente que tendrá en su escritorio nada más llegar la humilde carta de este humilde alcalde. Así que, Ángel, el día 5 nos vemos en la Puerta del Sol. ¡Ánimo a votar y a ganar el 4 de mayo!